Un congreso emitió una ley de protección a los animales o a los ecosistemas o a los, que incluía el no causarle dolor o causarle heridas a los animales de las corridas de toros. La ley era muy específica. Aunque no incluía a unos, se supone que abarcaba para todos. Lo más importante es que un congreso la legisló. Otro congreso la abroga, la quita y cancela al anterior congreso. Aquí hay un mensaje muy, muy importante hacia la sociedad, ¿eh? Primeramente se privilegió los intereses de punto de vista económico de algunos empresarios en el manejo y en continuar haciendo las corridas de toros. Se privilegió ese aspecto, no se dieron ningún otro argumento, ¿eh? Todo lo que se dijo son supuestos de que si el animal no sufre, de que si el animal está bien alimentado, como lo dijeron algunos diputados que no tienen ni idea, hicieron alarde de estulticia, ¿eh?, la mayoría. Pero bueno, el problema es que la legislatura actual está fehacientemente demostrado que sus iniciativas que a partir de estas situaciones lancen, pues van a tener poca credibilidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque si se atreven a cancelar una y ellos a hacer otra, bueno, están esperando la mayoría de los ciudadanos que la próxima legislatura, porque ellos nada más afortunadamente duran 3 años en el poder. Por decreto en esta administración, está dando por decreto que se puede lesionar a los animales. Seguimos privilegiando esta cultura de maltrato, pero este es el primer escalón para seguir maltratando a los humanos. Por eso nosotros tenemos en México ese fenómeno tan terrible, ¿no?, de desmembrar seres humanos, de descapitarlos. Bueno, si esa cultura se le sigue enseñando a las nuevas generaciones a través de los animales, pues imagínese usted cómo vamos a terminar.